una disposición de crear una comisión, porque hay que decirle a la gente que lo que ha dado esa disposición departamental hasta ahora en el Ministerio de Educación es crear una comisión para ver cuál es la política de género que vamos a tener. Y eso ha generado un rechazo, sobre todo de las iglesias y particularmente de la Iglesia Católica. ¿Qué opinas de todo este debate? Que no es nuevo, porque ya lo tuvimos antes. Y lo recordaba aquí Marina Hilario, que es la directora de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación. Mira, lo primero es que es un escándalo que el Ministerio de Educación no tuviese eso ya hecho. Nunca es tarde. Pero es lamentabilísimo que las autoridades del Ministerio de Educación, ante un asunto de calamidad pública, como es el tratamiento que la cultura dominicana tiene hacia la mujer, no haya tenido previamente una política de género definida. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo cultural en nuestro país, cualquier intervención que pueda interrumpir el circuito de reproducción y de espiral de violencia, reitero que el neoliberalismo ha instaurado en nuestra cultura, es necesario, es de urgencia pública, es de salvación pública. Y eso, sin duda alguna, hay que saludarlo, ojalá se aceleren los procesos, ojalá se implemente. Yo fui miembro del Consejo Nacional de Educación durante 3 años, sé que esto toma tiempo, porque hay que reeducar a los propios responsables pedagógicos en las instituciones. En fin, esto es una tarea que no puede únicamente ser parte de la escuela. Hay un gran mito en relación a lo que la escuela puede y lo que la escuela no puede. Las escuelas no fueron creadas para cambiar sociedades. Las escuelas fueron diseñadas para enseñar a los que van creciendo vivir en la sociedad en la que están. Los verdaderos cambios sociales provienen del liderazgo de las sociedades. Y no hay un solo caso en la historia de la humanidad en la que la escuela haya ido por un lado y la clase dirigente por otra, porque incluso los que enseñan forman parte de esa misma posición de privilegios, que no necesariamente tienen por qué acceder a un cambio social que pueda hacer perjudicar sus intereses. Entonces, eso es lo fundamental ahora mismo, es decir, esto tiene que ir concomitantemente de la mano. Estas políticas intramuros en la escuela tienen que ir concomitante de una reacción, de una actitud del liderazgo nacional, entre ellas las iglesias, por supuesto, pero sobre todo del gobierno, del Estado dominicano. Entonces uno se pregunta, eso está muy bien. Ahora, en los casos públicos recientes, hemos visto tratamiento digno a la mujer, por ejemplo, en el caso de Miriam Germán. Hemos visto un tratamiento decente a lo que Miriam y su circunstancia y su categoría de cuidado de la cosa pública, por ejemplo, representa. Están siendo castigados debidamente quienes deben no solamente respetar la ley, sino cuidar de la gente, que es la principal característica de la ética del cuidado, esa ética que las mujeres dominicanas, sin ese cuidado que las mujeres tienen de nosotros en las casas, de la niñez, de la vejez, de los que van envejeciendo dominicanos, que no tenemos seguridad social, que tenemos un sistema educativo demasiado precario, sin ese cuidado de las mujeres, de esos vulnerables ciudadanos dominicanos, hubiese sido mucho más calamidad, hubiese tenido mucho más delincuentes que saltan por condiciones que se le han cerrado todas a la carrera delictiva, precisamente porque no han tenido de parte del Estado el cuidado suficiente que, por ejemplo, una madre tiene con su hijo, una tía, una mujer con el hermano, con el tío, con el abuelo, con el padre, etc. Entonces nosotros tenemos que aprender de eso. Pero el Estado es el primero que niega esa ética del cuidado que las mujeres nos han enseñado y le han legado a la humanidad como gran resorte afectivo, como gran resorte de posibilidades de esperanza, de una vida mucho más pacífica, mucho menos violenta y por ende mucho más justa. Entonces, el Estado dominicano realmente está sincerizado, o sea, el gobierno, que es el que está dirigiendo el Estado, realmente está interesado en promover no solamente equidad, sino la pacificación de nuestra sociedad en relaciones de justicia, en relaciones por supuesto, diferenciadas en algunos casos, pero diferenciadas para privilegiar lo que históricamente ha sido desfavorecido. Es decir, nosotros no podemos mirar que la historia ha pasado como si nada. Decía el señor Masalles, que yo pienso que es una caricatura, a lo cual hay que darle su justa dimensión, en términos de si es o no la voz, una voz importante en este país. Yo creo que es una voz simbólica, porque es una voz que desintoniza con lo que es el correr de los tiempos, pero no tiene grandes audiencias, aún sea en su feligresía,
que uno sabe que incluso dentro de su propia feligresía se le considera un extremista ya expirable en términos de su vigencia en el campo social. Y él decía que aquí lo que hay es posiblemente una ideología de género. Bueno, pero él es el principal responsable de una ideología de género masculina, ¿no? Una ideología de género que penaliza todo lo que no sea parte de su ortodoxia, todo lo que no sea parte de su doctrina, todo lo que no sea parte de su dogma. Entonces, sencillamente, lo que ahora mismo el Estado Dominicano está tratando de hacer es equilibrando un poquito esas injusticias históricas que lamentablemente se plasma en una cultura que tiene consecuencias tan violentas como esos videos que acabamos de ver y que lamentablemente, reitero, todavía creemos insuficiente porque la escuela lamentablemente no lo puede todo. Evidentemente hay mucha gente confundida, hay gente que no conoce la disposición, no la ha leído y está opinando de ella, que también es una constante en el accionar, sobre todo en redes sociales. Yo te pregunto, dado, por ejemplo, el comunicado de la Conferencia del Episcopado Dominicano, dado el contexto actual político de un presidente que en cierto modo hay quienes impulsan su reelección y parece que él también, que no quieren tener controversias con la Iglesia necesariamente, ¿crees que esto podría prosperar, pasar el sedazo de esa presión y finalmente que se trate en las escuelas públicas del país el tema de la igualdad? Claro que va a trascender. Yo tengo la esperanza, porque es algo incluso hasta tan sencillo, es simplemente un ejercicio de planificación. Ellos anuncian al país lo que era algo que estaba preestablecido ya en los textos que deben dictar la orden del día en términos de los criterios que deben prevalecer y ser privilegiados en la educación dominicana. Se habla de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se habla de las metas del milenio. Y hasta de la Constitución. Los objetivos, la Constitución, el artículo 39. Porque fíjate que lo que pasa, nosotros vivimos en una democracia no democrática. O sea, una democracia que se dice democrática, pero que en las acciones no lo es. O sea, ese artículo 39 es uno de los artículos más radicales que hay. Es un artículo que uno debiera tomarlo como bandera, que la oposición lamentablemente no lo hace, porque además está perdida también en otras cosas, en sus leyes de partido, etcétera. Y ese artículo condena, lo dice expresamente, la República condena todo privilegio que se interponga en la igualdad del reconocimiento de la gente, que no sean sus talentos, que no sean sus esfuerzos, etcétera. Y nosotros sabemos que la República Dominicana, la República como figura política de un ideal democrático, tiene sus fronteras. Esas fronteras no van más allá del círculo donde está la abundancia económica de nuestro país. Esos muchachos que fueron maltratados, torturados, igual que esa muchacha, no tienen derechos. Para eso la Constitución no existe, la República no existe, la democracia no existe, la historia de este país no existe, lamentablemente. Aquí lo que hay es un mundo de barbarie para ellos, perpetrada lamentablemente por un Estado gobernado por unos indolentes, por unos indiferentes, por unas personas que están ahí para hacerse de lo suyo, de acuerdo a sus propios intereses y no el interés general, sobre todo el interés general de los más vulnerables, que son los que están viviendo esa situación lamentable. Si le comentas, y de hecho alguien aquí me comentaba, dicen, esos eran ladrones, acababan de robarle a alguien. Entonces, si abrimos los teléfonos o salimos a la calle, la gente está hastiada de la delincuencia y ve con buenos ojos a veces que esas cosas pasen. Dice, mátenlo, es un delincuente. O sea, es un país donde porque hay encontrarás sobra, sí, porque estamos, los linchamientos. ¿Cómo decirle a esa gente que se puede vivir de otra manera? Claro, porque ese es el estado al que nos han llevado, al estado de cosas al que nos han llevado. Yo quiero saber si ahora que el país va a tener una representación en España, que se ha anunciado con muchos bombos y platillos, ¿no? Yo quiero preguntarle a los historiadores oficiales, oficialistas, que van a hablar del país, que van a hablar de los cambios de este país, de los supuestos cambios que este país ha tenido de la muerte de Trujillo, por ejemplo, si realmente van a hablar de los linchamientos, si van a hablar del hambre, si van a hablar de la situación de la mujer en nuestro país. Esa es la cultura dominicana y yo creo que es responsable también hablar de eso. O van a edulcorar a nuestro país sencillamente con fines turísticos, con fines oficialistas, con fines políticos, con fines diplomáticos. Eso es lo que se está financiando con dinero público. Pintarle al mundo una realidad de un país que no es, de un país que quieren tapar debajo de la alfombra, de un país
que quieren arrinconar en un ático, y ese es el país mayoritario, ese es el país que sufre, ese es el país del, pero lo que pasa es que ese es un país de los que no tienen voces. Ese no es un país que las instituciones financieras van a hablar. Al contrario, a las instituciones financieras lo que le conviene es precisamente el orden actual de cosas, que le beneficia mucho, porque es un orden en el cual la gente vive con ARS, con AFP, que se lo está llevando quien tú sabes, ¿no? Y lamentablemente no tiene ni siquiera representantes que puedan defender sus intereses, ni siquiera, fijémonos, tomemos un símil, el pueblo dominicano están como esos dos muchachos que están ahí frente a la policía, ¿no? Aprendidos por una situación de desespero, ¿no? Ante quien debería protegerlo, lamentablemente lo está llevando a la muerte lenta, lenta, la muerte en la indignidad social, es decir, esa que cuando tú estás vivo, a pesar de que tú estás vivo, está muriéndote lentamente, agónicamente, dentro de una situación absolutamente ignominiosa, no digna, no digna de lo que el esfuerzo de los dominicanos y la bondad de la mayoría de los dominicanos tiene cuando sale a la calle todos los días. Yo tengo dos videos que quiero compartir contigo, el número 4 y el número 5, Danilo Medina. Es curioso que poner la propia voz de alguien en un momento determinado sea un acto revolucionario, pero recordar lo que el presidente dijo, y no mucho tiempo atrás, sino cuando se reformó la Constitución de la República para permitir la reelección que le ha permitido estar, puede resultar incómodo para su misma gente. Recordar sus propias palabras, pero tenemos que volver sobre sus palabras para que de alguna manera nos ayude a entender por qué sigue siendo este un tema tan vigente en la sociedad dominicana que tanto nos cuesta. Esta reforma es un paso adelante en la madurez de nuestro Estado Democrático de Derecho, además de una demostración contundente de la capacidad de nuestras fuerzas políticas de dar respuesta a las necesidades del pueblo soberano. A partir de ahora, nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. 8 años y nunca más. Es decir, que un presidente solo podrá ser reelegido una vez y luego no podrá postularse más. De esta forma, daremos oportunidad tanto a que los gobernantes apliquen realmente su programa de gobierno como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos. Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos 4 años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. Edith Febles, la cosa como es. Ese video yo lo saqué de la página de la presidencia, es el discurso del presidente de la reforma constitucional. Está en la página de la presidencia, ustedes entran y lo ven. ¿Cómo es posible vivir con semejante, con ese doble estándar? O sea, una cosa es la que se dice, luego otra es la que se hace y que todavía, después de eso, ese sigue siendo un tema. Mira, que nosotros estemos todavía en zozobra, te quiere decir a ti lo que es el crédito de la palabra pública en este país, porque él es el representante del Estado, el mayor, él asume la jefatura, no solamente del gobierno, sino del Estado. O sea, donde su palabra esté, hay mucho en juego, porque está la tranquilidad, la paz, la institucionalidad, la legalidad, la legitimidad de nuestro país, del orden social que nos organiza la vida a todos. Entonces, si eso no vale nada, como es lo que está sucediendo ahora, ¿qué tú le puedes pedir a un cabo, a un sargento de la policía que con un arma enfrente a sus ciudadanos para maltratarlo? ¿No? ¿Dónde están los respaldos? ¿Dónde está la confianza de la gente en sus instituciones, en sus representantes? ¿Cómo tú le puedes pedir que crean en algo? ¿Cómo tú le puedes pedir que no asuman por sus propios medios la justicia de quitarle a la sociedad lo que ellos sienten que la sociedad le ha quitado? ¿No? Por eso el acto delictivo, el chapeo, todo lo que representan figuras alternativas para hacerse de algo de vida, hoy en día están a la orden del día en nuestro país, porque son la forma en la que le han dejado a la gente para poder hacerse algo de dignidad, sea a través de unos Jordan, de unos zapatos, de un flow, de una cadena, de cualquier vestimenta que le devuelva un poquito de vida a lo que de manera muy sistemática
le están quitando a la gente. Entonces, esta persona que tiene muchos intereses detrás, no es solamente él, ahí está el AIED, ahí está el CONEP, yo siempre lo cito, porque hay que citarlo, este de la misma sociedad golpista del año 63, no me voy a cansar de reiterarlo, estamos viviendo la propia restauración del orden más conservador. Si la iglesia aquí tiene un poder desmedido, y ese poder desmedido lamentablemente tiene sus secuencias y sus secuelas, es precisamente producto de tener una clase política traidora de Juan Bosch, no desde el año 90 ni del 94 cuando asumieron Frente Patriótico, el racismo contra Peña, el fraude del 90, no, del año 63, el año del golpe. El triunvirato sigue gobernando en este país. Bueno, un panorama nada halagador. Gracias, Juan Miguel. Gracias a ti. Juan Miguel Pérez, que es colaborador habitual de este programa, una vez al mes está aquí, sociólogo. Ustedes lo pueden encontrar en redes sociales como @operacionlazo. Gracias por estar esta mañana. Les dejo con Carolina Santana la gran pregunta. Me ha fascinado en el día de hoy porque ella se fue para la calle y conversó con este hombre. Un hombre que dice, yo no soy nada, no soy ingeniero, no soy nada. Pero miren ustedes cómo es. Trabajaba en una bomba de gasolina y fui cancelado y el señor que me enseñó a trabajar esto, yo le agradezco mucho, se llama José, es apodado Caldero. Él me dijo a mí, bueno, pero si ya tú no tienes nada que hacer, pues coge lo dulce, que eso deja más con empleo. A lo primero yo lo cogí como algo, como que pensé que no me iba a resultar, pero después cuando me di cuenta que ya en verdad me dejaba más con empleo, le puse amor, creatividad, mandé a hacer bandiles, gorra, identificación. Sí, porque usted anda. Porque ya me quise identificar a otros vendedores diferentes. Sí, hacer las cosas bien, pero diferente al otro. Sí, aunque haya más palitos de coco, pero yo soy como diferente al otro palito de coco. Y mucha gente me dijeron, a veces me dicen, me dije, ¿y qué consejo tú le das a la gente que dice que no tiene trabajo, que no tiene nada que hacer? Digo, bueno, aquí de cualquier cosa se vive. Entonces, poniéndole amor a lo que usted hace, usted vive de cualquier cosa. Porque yo empecé con esto, como uno dice, relajando, y ya es mi negocio propio, con eso mantengo mis familias y todo, y es de ahí que sale todo. Y su mujer no tiene otro trabajo, sino que este es el trabajo de toda la familia. Sí, ese trabajo de toda la familia, porque lo que ella pudiera hacer en un trabajo, lo hace ayudándome en la empresa. Y antes de estar en la bomba de gasolina, ¿dónde estaba usted trabajando? Bueno, yo he sido de todo un poco. Yo fui limpiabota cuando más niñito, fui canillita, vendedor de periódico, y entonces de ahí pasé a ser vendedor de gasolina. Entonces de ahí fue que me cancelaron. O sea, usted era de los que echaba la gasolina y la cobraba, ¿no? Exactamente. Entonces de ahí me cancelaron hace como alrededor de 25 años. Y de ahí para adelante más nunca he buscado empleo. Mucha gente, si yo he querido tener empleo, yo tengo, porque yo tengo muchas relaciones, tengo muchos clientes que son empresarios y cosas, pero que ya no me, al menos que no sea un sueldo de funcionario, tú sabes. Sí. Que no lo van a echar casi si es un sueldo de funcionario. Pero que tú sabes que a mí me van a un sueldo de funcionario, porque yo no soy ningún abogado, ningún ingeniero, ningún nada. Sino me he convertido en ingeniero químico de mi empresa. En el ingeniero químico de su empresa. Y yo siempre, a mí me gustó el cargo de administrador. Cuando siempre veía a un administrador, decía, ¿alguien es administrador? A mí siempre me gustó el cargo de administrador. Entonces, por eso me hice un caldecito.
que dice Orlando Zapata, administrador. La ¿y tengo... su hijo qué es, si usted es el administrador? Bueno, el hijo mío es el asistente. El asistente del administrador. ¿Y su esposa? Ella es como la encargada de decoración de la... Encargada de decoración. Ella es la que hace la decoración de la cajita, la florecita. Yo veo el producto y ella hace la decoración. ¿Usted que cocina esto? Sí. Yo soy el químico y ella es la decoradora del producto. Muy bien. Mire, ¿y qué es lo más difícil o lo más duro o lo que a veces lo pone triste este negocio? Bueno, a veces yo me aflijo, pero digo, no, Orlando, echa para adelante, que tú eres de los buenos, de los batalladores. Pero a veces yo me aflijo cuando, por la delincuencia, yo voy para los carros y alguna persona me sube el cristal. Pero lo hace por la delincuencia, ¿sabes? Por el miedo a la delincuencia que hay. Entonces, eso como que me molesta, pero a la vez lo comprendo. Sí, yo te entiendo. Porque me molesta porque yo soy una persona que todo el mundo me conoce más de 20 años aquí y saben ya la persona que soy yo, que no soy delincuente, ni la nada de eso. Pero también comprendo a la persona porque la delincuencia, tú sabes. Sí. Pero eso no es la cosa que más me aflige a mí. ¿Y le pasa mucho? Le pasa de vez en cuando. ¿Y cuando está su hijo aquí, le preocupa más o...? No, cuando está mi hijo aquí me siento mejor. Me siento mejor porque en el sentido de que está conmigo, no está en malo ambiente, sabes que ahora mismo la juventud, los niños, lo que quieren coger de viaje por el camino que no es correcto. ¿Y le han subido el cristal a su hijo? No, quizás porque él es un niño. Un niño, lo sienten más inofensivo. Lo sienten más inofensivo. Pero como te dije, no comprendo a la persona, tú sabes. No, me siento mal en el sentido porque uno es ser humano y eso en verdad molesta, pero también comprendo a la persona. La delincuencia en este país ha hecho que la persona todavía ya se cuide más. Que... ¿Y a usted no lo han atracado? ¿No se le han llevado los productos o el dinero de la venta? Gracias a Dios, no. Nunca me ha pasado nada. He visto esos tipos que tú sabes, que parecen delincuentes, que son delincuentes. Pero gracias a Dios no se meten conmigo, mejor me saludan y cosas. Si me piden un palito, yo se lo regalo, porque sabe el fin, para tenerlo aquí mejor que sigan de largo. Sí. Sí. ¿Y lo que más le gusta de su trabajo qué es? Bueno, yo mi negocio lo hago con amor. Todo me gusta elaborar la venta, me gusta hacerlo dulce porque ya he visto que de eso me gano mi sustento ya con qué vivir y mantener mi familia. Y me gusta cuando yo voy más a la actividad de los colegios, porque yo aparte de la esquina, yo voy a los colegios de la zona, como el Babeque, San John, los Mundi, en el LC, tengo varios colegios, el Atom, que ya me tienen un día en el mes para que yo vaya mandando los palitos allá adentro a los niños. Y eso me orgullece de que yo haya escalado esa confianza, claro, en esos colegios de tanto prestigio, ¿tú sabes? ¿Tiene mucho tiempo usted yendo a los colegios? Sí, ya tengo alrededor como de 15 años. Después que yo hice el punto aquí, como a los 5 años ya fui cogiendo confianza con los colegios, con la directora. ¿Sí? ¿Es feliz usted? Gracias a Dios. Feliz, sí, usted siente que son felices también. Gracias a Dios. Para ser feliz no hay que ser millonario. El que tiene su salud, gracias a Dios, tiene su piel a su brazo, es rico. Porque hay mucha gente que tiene lo material, pero no puede disfrutar la felicidad que vivo yo con mi familia, gracias a Dios. Yo me siento súper feliz, gracias a Dios. ¿Qué usted siente que le hace falta en la vida en general? ¿O qué usted siente que le gustaría tener en la vida en general, que él no tiene? Sí, mira, en verdad yo anhelo que mi negocio eche para adelante. Yo quisiera tener como un kiosco en Blue Mall, en Agora Mall, sí, tener como unos kioscos de venta, pero los recursos que no me ayudan. Quisiera si algún empresario que me conoce y sabe de mi trabajo y quiere que yo eche para adelante, que como que me preste. O si me puede donar los recursos para yo... ¿Usted necesitaría la estructura y el espacio? La estructura, exactamente, el espacio y, o el dinero, no sé si así es la palabra.
pero o que me alquilen el local, o me presten el dinero para yo alquilar el local. Esa es una de mis metas, y la otra es tener mi casa propia con Dios delante. ¿Usted vive alquilado? Vivo alquilado. Y eso, cuando uno vive alquilado, la paga hoy, la de mañana. Como que dice, uno trabaja nada más para pagar casa, el sustento del diario. Pero que si ya uno tiene su casa propia y tiene un local, pues a uno le va mejor. Me gustaría pensar algo que siento por dentro, que es decirle a cualquiera que dice que no está trabajando, que no tiene nada que hacer, que de cualquier cosa se vive, lo que hay que dedicarse y ponerle amor a lo que uno hace. Y ese es mi consejo para el que dice que no tiene trabajo o no tiene nada de qué hacer en este país, que si quiere forjar cualquier negocio, que lo haga con amor y criterio, que aquí de cualquier cosa se vive. Y gracias a Dios, como te dije, de esto es que yo vivo, con mucha honra y mucho amor. Ah, y muchas gracias a todas las personas lindas de este país que colaboró con la causa de mi enfermedad que tuve. De corazón, le doy muchas gracias, muchas bendiciones para todos por este programa tan lindo, y muchas gracias, y le agradezco mucho a todos ustedes. Gracias.